Muy buenas tardes y bienvenidos. Decreto número 5640. El gobernador de la provincia decreta designar al escribano Sebastián Esteves en el cargo de secretario legal y técnico de la Secretaría General de la Gobernación. Escribano Sebastián Esteves, jura por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario legal y técnico de la Secretaría General de la Gobernación, para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la Constitución y las leyes. Sí, juro. Si así no lo hace, Dios y la patria se lo demandan. Decreto número 5641. El gobernador de la provincia decreta designar al médico veterinario Sebastián Alejandro Lavandeira Muñoz en el cargo de secretario de Estado de San Luis Logística. Médico veterinario Sebastián Alejandro Lavandeira Muñoz, jura por la patria y el honor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Estado de San Luis Logística, para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la Constitución y las leyes. Sí, juro. Si así no lo hace, Dios y la patria se lo demandan. Decreto número 5642. El gobernador de la provincia decreta designar a la señora Silvia Sosa Araujo en el cargo de ministro secretario de Estado de Salud. Silvia Sosa Araujo, jura por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra secretaria de Estado de Salud, para el cual ha sido designada. Observando y haciendo observar la Constitución y las leyes. Sí, juro. Si así no lo hace, Dios y la patria se lo demandan. Se procederá a la firma del acta 391. Acompañamos con el aplauso este momento. Acompañan todos los integrantes del gabinete también.
Agradezco la presencia del Círculo Médico, el Círculo Odontológico, el Colegio de Bioquímicos y el Colegio de Farmacéuticos. Muchas gracias por venir. Al gremio. A los gremios. APETS. Asociación Profesionales Técnicos de la Salud. Gracias. Y ATSA, Asociación Trabajadores de la Salud. Un especial agradecimiento a los que nos han antecedido como ministros de salud. Al doctor Marcelo Riera. Roberto Schwarz. María José Sanglá. Y déjenme que me salga el protocolo, muy especialmente a la señora Graciela Corbalán. Una mujer enorme, enorme. Gran funcionaria en los cargos que ha ocupado, gran funcionaria, y gran ministra de salud, gran ministra de salud, especialmente a cada uno de ellos. ¿Y por qué? Porque quiero que memoricemos estos ministros y nuestra nueva ministra los nombres, porque es de todos ellos la gran obra que hemos hecho y la que vamos a hacer, que es ese gran hospital de la más moderno, no sé si hay, casi imposible, que va a tener todas las imágenes, 400 camas, residencias para médicos, y va a tener inteligencia artificial y robótica. Así que cada uno de ellos. Dio los pasos necesarios para llegar a estas concreciones. Si yo tuviera que dar un consejo sobre la salud, voy a decir un solo nombre, como me pasó los otros días en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Estaba reunido con los, bueno, en una galería donde estaban colgados los premios Nobel argentinos, muchos de ellos que transitaron las aulas de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Medicina. Y me dicen, Alberto, háblanos de salud. Y yo voy a decir un solo nombre, Ramón Carrillo. Aprendí que no hay que hablar de salud delante de los médicos. No hay que hablar de medicina delante de los médicos. Pero con ese nombre fue mágico. No tuve nada más que decir. Inventó todo. La salud pública, la prevención, y algunas frases enormes que yo las voy a decir mal, pero como que la enfermedad no la produce el virus y la bacteria. La produce la pobreza. Luchemos a favor de la salud combatiendo la pobreza. Estaremos haciendo una obra enorme. Gracias a todos por su presencia.
Gracias a los padres y los familiares que han venido. Gracias, Pichone Rivarola, mirá. Gracias.